Então, boa tarde a todos. Prazer imenso aqui a gente começar mais um encontro do seminário do LENS, do Laboratório de Estudos da Música e do Som. E o LENS é um laboratório que eu coordeno junto com o professor Paulo Tiné. Eu sou o professor Cacá Machado, professor do Instituto de Artes da Unicamp, departamento de música. E é um laboratório que tem como objetivo investigar justamente as relações. É, do som em seus diferentes contextos, históricos, culturais, estéticos, tecnológicos e, obviamente, a mediação do som com a música ou com aquilo que a gente considera como música, né? É, é, a gente, desde que, que criou o Lens, há dois, três anos atrás, a gente vem fazendo seminários recorrentes e, este semestre, a gente convidou a, a duas pesquisadoras do Lens, a Juliana Pérez Gonzalez e a, Virgi, a professora Virginia Bessa, que também é professora do nosso programa de pós-graduação é, de música, né, para coordenar esse seminário internacional é, em, em que a gente tem pesquisadores aqui é, da América Latina trazendo essas reflexões que nos interessam, que é pensar justamente a relação do som e cultura. Né? É, então é isso, bem-vindo a todos. José Manuel é o nosso palestrante hoje é um prazer imenso tê-lo aqui conosco Juliana vai fazer as apresentações e vai, vai vai aprofundar aqui mas já agradeço de antemão aqui a tua disponibilidade e tenho certeza que vai ser uma grande tarde aqui para a gente trocar as nossas experiências então eu passo a palavra para Juliana para apresentar aqui o seminário de hoje. Obrigada, Cacá. Bom, o palestrante não precisa de maiores apresentações. O José Manuel Izquierdo, chileno, musicólogo, músico, que desde muito jovem, em comparação com seus colegas, já deu mostras de um talento de pesquisador e de cientista das ciências humanas. É primoroso. É, e hoje, já não tão jovem quanto naquela época, vai-nos aqui a apresentar o trabalho que ele está fazendo, está em andamento, não? E, mas bom, enfim, é super interessante. Você já vão ver então como é um pesquisador que tem o costume de pensar os fenômenos musicais nos, nas medidas maiores do que habitualmente os nossos livros trazem, no sentido de pensar é, não pensar os limites nacionais e acho que também os continentais não muito, ele atravessa os oceanos com alguma facilidade como a gente vai ver hoje. Este, então, é nosso quarto e último palestrante do Seminário Internacional do LEMS, que esteve focado justamente em um intercâmbio com pesquisadores da América Espanhola, que por seus trabalhos já estão consolidados como pesquisadores de relevância, mas que ao mesmo tempo é, gostam de pensar os fenômenos musicais, cada um desde sua particularidade, num sentido mais global. No sentido que a gente pretendia trazer, então, esses, essas ideias, esses pensamentos para conversar aqui com o Brasil, com, os casos, com o caso brasileiro, mas justamente nessa interligação como, como parte do, do continente e do mundo. Então, José Manuel, eh, agora o auditório é todo tuyo, podemos começar, e uma vez mais, muchísimas gracias por haber aceptado a invitação. No, gracias, Juliana. Juliana, Juliana. Que eh, Es un placer estar acá. Te de verdad agradezco mucho esta invitación. Voy a tratar de hablar lo más lento que pueda. Se me va a olvidar varias veces y me lo pueden recordar. Eh, y como acordamos con, con Juliana, también copié el texto de mi presentación, que cambiaré un poco, pero está ahí. Por si alguien quiere leerlo o verlo después en, en español, ocupar traductor de Google o plagiarlo, eso ya es decisión de usted. Eh, pero que en el fondo es, eh, puede ser útil. Eh, la presentación de hoy tiene que ver con un proyecto nuevo, un proyecto que para mí parte de una pregunta nueva que estoy iniciando y que. No tengo tan claro a dónde va a ir todavía, así que creo que va a ser un, una presentación con más preguntas que respuestas. Y por lo mismo, traté también de utilizar hartas, eh, bastantes imágenes que puedan ser interesantes eh, para hacerla más entretenida mientras hablo. Eh, pero que tiene como un valor central. Y ahora, si me permiten, voy a empezar a presentar, compartir. Um, que para quien haya trabajado con fuentes musicales del siglo XIX, eh, pienso sobre todo aquí está Juan Francisco Sanz, que es una de las personas que sin duda más ha aportado a entender las partituras del siglo XIX en América Latina, para quien haya trabajado esas partituras sabe que es un problema pensarlas, que muchas veces nos enfrentamos a distintas problemáticas con ellas y que no es evidente. ¿Qué podemos hacer con ellas y qué podemos decir con ellas? Tenemos distintas soluciones, pero hay que seguir buscando, creo, y hay que seguir buscando maneras de pensarlas. Así que esta es una bien particular, que es tratar de usar el término de mercancía eh, como un concepto clave para entender cómo podrían estar funcionando esas partituras y que creo puede iluminar um, elementos que van más allá del siglo XIX para pensar la música como mercancía. Entonces, a partir de esto... Quiero partir de algo que me parece bien clásico, ¿no? Que es que la mayoría seguramente aquí todavía tiene el recuerdo de lo que eran las tiendas de música. Um, y no hablo necesariamente de las tiendas de instrumentos musicales, que todavía existen bastante, sino de las tiendas donde se vende y se compra música. Um, quedan muy pocas, todavía hay, pero hace solo 10 o 20 años eran ubicuas. Estaban en todas partes, en todas las ciudades, ciudades pequeñas, con especialización. Y hoy solo quedan los vestigios. Es realmente una tradición que está al, al borde de morir totalmente. Es cierto que hay algunos resabios muy pequeños, como las tiendas que venden vinilos. Um, pero la tienda de música como tal, en ese lugar permanente, en todas partes, que ofrece discos, que los ofrece además en diversos formatos, que los separa por géneros musicales, eh, por los números de venta, por sus éxitos, por las nacionalidades, por nombres de artistas, por orden alfabético, temporal, toda esa curaturía, toda esa capacidad de seleccionar, eso sin duda está desapareciendo o ya desapareció. Entonces, pido perdón por la pregunta, porque es un poco básica, pero mi pregunta es la misma. ¿Qué comprábamos cuando íbamos a una tienda de música? ¿De qué hablábamos cuando hablábamos de comprar música? Parece una pregunta evidente, pero creo que no lo es tanto. Y no quiero hacer una divagación filosófica que no vaya a ninguna parte sino hacer la pregunta muy concreta realmente qué era lo que comprábamos para nuestra vivencia para el siglo XX y lo que alcanzó a ocurrir en el siglo XXI era bastante claro comprábamos discos o cassettes o otros medios físicos de música era una manera de encapsularla de ponerla en una cápsula y darle forma no darle límites reproducirla pero cuando uno se centra en el siglo XIX creo esto no es tan claro la pregunta sobre qué compramos cuando compramos música creo que cambia mucho cuando hablamos del de periodo anterior a la grabación. Pues es cierto, ya hacia 1900, a inicios del siglo XX, muchas casas de música que antes vendían partitura habían girado a vender sonido. Y en el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, estaba lleno de casas de música, también en América Latina, como voy a mostrar después. Eh, los avisos de la prensa, las fotografías, nos recuerdan algunas de las más grandes, las más exitosas, las más duraderas. Como mercado hicieron explosión hacia 1800 en Europa, luego de la invención de la litografía y cuando se desploma el costo de hacer y vender una partitura. Pero también esto se fue proyectando hacia América Latina con el consumo de los pianos, el bajo costo de producción de los pianos, luego que se inventa el mecanismo con bronce, o sea, hacia mediados del siglo XIX. Además, en América Latina se dan otras razones específicas por las cuales creo surgen las casas de música a mediados del siglo XIX. Una importante es el cambio del ideal político. Y esta imagen me encanta, la encuentro, la encuentro realmente graciosa, ese término. Pero esta idea que se instala en la cual los gobernantes, muchos de los cuales eran todavía militares, deben hacerse cargo de cultivar las artes y las ciencias, como por ejemplo aquí José de Sucre, que lo está haciendo literalmente con una regadera. Uh, eso llevó a reducir los impuestos uh, o eliminarlos del todo para partituras y para instrumentos musicales en muchos países en la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, es cierto, había algunas tiendas de música antes del siglo XIX y tendrían un impacto mucho mayor en el siglo XX, pero hay una especificidad de esa casa de música en el siglo XIX, ¿no? A nivel global, pero también particularmente en América Latina. Y esa es mi pregunta hoy que comprábamos cuando comprábamos música en el siglo XIX? ¿Y qué nos dice eso de las prácticas de entonces, las prácticas musicales de entonces, de nuestra relación con esas fuentes históricas, también de las propias prácticas de consumo hoy en día? Por ejemplo, cómo leemos o entendemos una partitura. Entonces, para iniciar la conferencia, les comparto esta imagen, que es una de las que más me gusta de las que he encontrado de una tienda de música en el siglo XIX. Es la tienda de música de León Villiers. En Lima, en Perú. Villiers nació en Estrasburgo, en la frontera de Francia y Alemania, eh, y había llegado a Lima en 1853. Instaló una tienda de música, la segunda en la ciudad, más adelante voy a hablar de la primera, pero esto es en el portal de Botoneros, es en la plaza mayor de Lima, en pleno centro de Lima. Está Villiers sentado detrás del, del mostrador, un, parece aburrido, esperando algún cliente. Se dice ahí que vende música y papeles, entre esos estampas y caricaturas. La ilustración probablemente se vendía en la propia tienda, ya que era habitual que las tiendas de música vendieran ilustraciones y grabados, antecesores de las postales. Hay instrumentos colgando el techo también, y en las paredes exteriores vemos algunos de estos grabados y también partituras, que podemos asumir eran especialmente exitosas y por eso aparecen en vitrina, ¿no? los grandes hits de ese momento. Tres partituras son claramente visibles. La Fiebre Amarilla, una polca de A. Weigand, el himno nacional del Perú, con un escudo en portada. Y finalmente, Brisas del Norte, eh, de Richard Mulder, eh, un pianista holandés que realizó una gira por América Latina en estos años junto a su esposa, la cantante Inés Fabri, eh, hacia 1860. Visitó Río de Janeiro también, y Buenos Aires y Santiago. Imaginemos que entonces entramos a esta tienda, ¿no? Que tratamos de comprar uno de estos objetos. Seguro, centrándonos en la partitura, pensaríamos que vamos a comprar esa partitura para poder tocar la música. Pero lo cierto es que cuando vamos a las fuentes que sobreviven de esa época, muchas de ellas nos demuestran que eso no es necesariamente así. Hay muchas otras posibilidades. Quizás quisiéramos guardar esas partituras en un álbum, quizás quisiéramos conservar esos trozos de experiencia en un lugar más bien privado. Tendríamos que hacer una selección de ellas cuando las vamos comprando, ¿no? Qué títulos compramos, qué autores, qué instrumentos, qué imágenes en portada y todo eso no es casual. Habla de nuestros intereses, de la naturaleza del intercambio que se produce al comprar una partitura, de si es para conservarla nosotros o es para hacer un regalo, de cuánto podemos pagar por ella y de qué nos interesa en ese momento de nuestras vidas cuando la adquirimos. Hoy, en el siglo XXI, lamentablemente no podemos estudiar las tiendas mismas. Lo que podemos estudiar son esos trozos de la experiencia, esos objetos que quedaron cuando las personas compraron la música, la conservan y por avatares del destino llegan hasta nuestras manos o a las bibliotecas. Fernanda Vera, mi colega chilena, ha estudiado durante los últimos años los álbumes de música. Esto es, empastes que contienen partituras que conservan esa música comprada o copiada en el siglo XIX. Siempre hemos estudiado, cuando estudiamos las partituras del XIX, estos álbumes, pero casi nunca los álbumes en sí mismos. De hecho, he hablado con muchos vendedores de libros viejos en distintas ciudades en América Latina, que me han contado que habitualmente rompen los álbumes antes de venderlos. Esto es, separan cada una de las partituras de adentro porque así les pueden sacar más dinero al venderlas. Muchas bibliotecas también los separan. Si el objeto, lo separan al catalogarlo, al catalogar cada partitura dentro del álbum como una entrada separada en sus catálogos. Eso hace que es muy difícil entender el álbum como un objeto. Pero el álbum, como ha estudiado Fernanda Vera, nos invita a salir de la idea de obras ¿no? que estudiamos. Porque son empastes artesanales, son personales, son individuales. Hay una selección de música dentro que nos habla de muchas cosas: de gustos, de valores, de lo público y también de lo privado. Por ejemplo, para Fernanda Vera eso ha sido definido como una playlist. Podríamos tratar de entender estos álbumes del siglo XIX como una especie de playlist de lo que la gente seleccionó. Entonces no tenemos las tiendas de música, pero tenemos estos objetos que nos hablan de procesos complejos, de decisiones muchas veces complejas. El problema, claramente para nosotros como historiadores, es que muchas veces esas decisiones no son claras, no son evidentes y peor aún, pueden ni siquiera haber sido muy conscientes cuando tratamos de verlas como decisiones conscientes. Y algo terrible de los álbumes de música del siglo XIX es que se encuentran en tantas bibliotecas y en tantas casas, es que nos muestran que se consumía y se compraba muchísima música, pero no necesariamente que esa música se tocaba. ¿De qué servía entonces? ¿Cómo entender esas partituras musicales del siglo XIX como objetos reales, materiales, en un mercado? ¿Cómo voy con la velocidad al español? ¿Se entiende? Pero Juliana, tú entiendes español. Por sí, que... tú, no sé yo quién a decir. Vaya. Entonces, esta conferencia es parte de un nuevo proyecto, como les decía, y que va a seguir hasta el 2024. Es sobre estas partituras como centro de lo que nos queda como documentos del 19. Pero el problema eterno es que las seguimos asumiendo como obras, ¿no? Con todas las categorías estéticas que nos hereda la historia de la música, la idea de arte, de genio, de autenticidad, de grandeza, etcétera, etcétera. Es una construcción de música de arte que se instala como contra una cultura de la música como consumo, y que sin duda se definió en el siglo XIX, pero no se consolidó hasta el siglo XX. De hecho... Para la gran mayoría de la música del siglo XIX, en mi opinión, esa dicotomía entre arte y consumo no tiene ningún sentido, incluyendo, por cierto, buena parte de las prácticas y las fuentes del mercado de América Latina. El problema es que el grueso de nuestras fuentes musicales para el XIX son esas partituras, y por lo mismo no hemos sabido muchas veces qué hacer con ellas. El siglo XX fue especialmente duro con ellas, tratando de que a quienes escribieron esa música. Como menos que artistas y esta música como menos que arte. Eh, Otto Mayer Serra famosamente diría que esta música que nos queda del siglo XIX latinoamericano no es solo basura, sino que es basura de la basura. Y si bien a nivel global han habido esfuerzos por entender mejor este repertorio comercial del siglo XIX, por ejemplo, los últimos trabajos que hizo Dalhouse o los primeros de Derek Scott, quizás solo en América Latina tenemos ese conflicto de que el grueso de nuestras fuentes, de nuestra historia musical para el siglo XIX son estas partituras que tantos conflictos nos generan. Por tanto, la invitación a esta conferencia es a dejar por un rato al menos de pensarlas como obras y tratar de pensarlas como objetos materiales, específicamente como mercancías que se intercambian, se compran y se venden en un mercado. En música hacemos esto bastante poco. No hay mucho campo de estudio de la música como mercancía, como commodity dirían en inglés, excepto quizás para la música popular del siglo XX. Un poco Para más otros espacio, José Manuel. Ajá. Acelere ya es que como iba bien dije ya voy a apurar un poco. El... Tranquilo ya. Eh, como decía en música lo hacemos poco. Eh, estudiamos la música como mercancía bastante poco. En otros campos, la historia de las artes visuales, por ejemplo, la idea de mercancía y mercado son esenciales, ¿no? En artes visuales muchas veces la obra es una mercancía, es un objeto concreto. Y no es una cápsula de una idea abstracta, ¿no? como lo tratamos de entender muchas veces en música. La idea de mercancía, entonces, no nos habla solo de objetos, de sus valores, de su comercio. También nos habla de otras cosas que son las que me parecen interesantes. Hablar de mercancía nos habla de la circulación física o tácita, y nos habla de esa circulación en un contexto geográfico, pero también temporal. Sin embargo, seguimos muy influidos por ese idealismo alemán. Tendemos a esquivar o omitir esta idea de que es música que se vende y se compra. O diferenciamos entre una música que se vende y se compra a otra que no sería así. ¿no? Lo que Dalhaus definió en sus tiempos como la diferencia estética entre un Rossini y un Beethoven o entre un Johann Strauss y un Brahms. Pero hay razones fuertes para que esta construcción ideológica que se da en Europa en cierta época, y en particular en Alemania, no la podamos aplicar del todo ni a América Latina ni realmente a buena parte de las partituras que se producen en el siglo XIX. Como señala Julian Johnson en su libro Out of Time, una característica central de la música en la modernidad occidental es que gira desde un lugar colectivo a un lugar cada vez más personal y que en ese proceso se pierden parte la necesidad de tener una presencia física que la determina. Esto lo complemento con lo que señala Mark van Bonds, la idea de que esta abstracción llega a un punto culminante en el siglo XIX, la idea de que se celebra la naturaleza abstracta de la música y se reconoce, se vuelve prestigiosa, lo que llegaría a llamarse como la música absoluta. Pero en América Latina, donde las condiciones sociales, económicas y filosóficas son otras, esto creo no tiene mucho rastre. Más radicalmente, desde una perspectiva material, tampoco la tiene. Para poder vivir de algo, alguien como Brahms necesitaba el auspicio de sus editores, quienes le pagaban por obras que se vendían muy poco. Entonces, ¿con qué le pagaban? Con el remanente, el profit, de sus ediciones de música comercial, como la música de Johann Strauss. Y por eso tengo la foto de ambos ahí. Creo que pensar las cosas de ese modo tiene importantes consecuencias para las teorías económicas y estéticas del largo siglo XIX, y algunas de ellas todavía tienen impacto cultural hasta nuestros días. Por una parte, Marx escribió ya en estos mismos años que para él se producía una dicotomía en el mercado de las artes. Mientras el piano, el clásico ejemplo de Marx, es parte del modelo productivo, el pianista no lo sería. ¿no? Y sin embargo, el piano que está en el mercado, no tiene sentido sin el pianista. Esto en artes tiene un campo de valor anexo, ¿no? Hay algo anexo que da el sentido de valor a la mercancía. Y esta es idea alemana del 19. Para adorno, siguiendo este mismo problema estético y desde la misma línea en el fondo, esta dicotomía degrada al objeto musical. Esto es, la música vale porque lo que se intercambia en la música como mercancía tiene un valor abstracto. Si restamos ese valor abstracto, la música no vale. Es como si, en otras palabras, la música fuera esencialmente lo abstracto y la mercancía solo la encapsula. Lo que se intercambia, se vende y se compra no sería la música en sí, sino que sería una manifestación de ella, una ilusión. Hoy, sin embargo, se ha vuelto cada vez más atractivo pensar la música como mercancía, creo, por la búsqueda de nuevas maneras de pensar el siglo XIX, pero también buena parte del XX. Es una consecuencia, en parte, del volumen cada vez más grande de fuentes musicales que tenemos digitalizadas de todas partes del mundo y que escapan a esa muy reducida noción de arte. En parte, como lo señalan Roberta Montemora y Cristina Bashford, esto se ha dado porque en las últimas dos décadas la investigación en música ha buscado como un eje central el alejarse de la idea de obra de arte como abstracción, como un centro, como un objeto de estudio. Más bien, el interés ha ido a las recepciones, las circulaciones, los intercambios. Esto es los procesos que circundan a esa abstracción musical, sean sociales, humanos. Y es allí efectivamente donde muchas veces nos encontramos con una música que no tiene nada de abstracto. Nos encontramos con los objetos que se reciben, que circulan, que se intercambian. Necesitamos nuevas maneras de entender el cómo consumimos música en lo cotidiano y de cómo se construye valor social. Y cómo dichas maneras nos pueden sacar de esa tradicional dicotomía por la cual música como arte está siempre en oposición al consumo. La música se compraba en su mayor parte en tiendas de música. Un índice de negocios comerciales de toda América Latina en 1886, con separaciones según el tipo de comercio, establece que habían 209 tiendas de música en América Latina. Esto es, más de 200 tiendas dedicadas exclusivamente a música. De estas, prácticamente 50 se encontraban en Brasil y la gran mayoría en Río, pero también en Bahía, Sao Paulo, Pernambuco. México alberga la mayor cantidad, seguido de Argentina, y muchas de esas tiendas de música vendían además de partituras, instrumentos y en algunos casos también otros objetos. Un porcentaje menor servía también como impresores y editores de música, con una imprenta local, con el servicio de mandar a e imprimir partituras a Europa o con un servicio de reproducciones piratas de litografías extranjeras. No es raro, por ejemplo, que una partitura europea sea reimpresa en América Latina con un nuevo título, dado el poco control legal que había al respecto. Es el caso de estos recuerdos de Valparaíso de Johann Strauss, quien, por cierto, nunca visitó Valparaíso. Sobre los problemas legales de esto, feliz de extenderme después en las preguntas. Casas como la de la familia Bevilacqua en Río o los Niemeyer en Valparaíso tuvieron décadas de fructífera labor, con varios miles de partituras impresas y un circuito comercial amplificado a muchas otras ciudades. En esta conferencia me gustaría centrarme en las partituras, pero quiero recalcar justamente que las tiendas vendían muchas otras cosas y que creo que cada uno de esos objetos puede hablarnos de otras maneras de capturar el fenómeno musical. Pienso en los instrumentos, por cierto pero también los afiches, los volantes de espectáculos que se podían coleccionar, los libretos de ópera, muchas veces traducidos localmente, los periódicos musicales de distintas partes del mundo, con atraso o sin atraso, y por cierto también obviamente las fotografías y retratos de cantantes y artistas que se vendían en todas las tiendas y que se podían encontrar autografiadas ya desde la década de 1860. Si bien no me voy a dedicar a estos objetos, creo que sin duda cada uno se prestaría para hacer otras discusiones sobre qué es lo que se compra cuando se compran estos objetos en una tienda de música. Pero sin duda, en cuanto a fuentes musicales, hoy relacionamos especialmente esto con partituras. Es en el siglo XIX que la partitura se transforma por primera vez en un objeto de producción en masa. La litografía que se inventa en la década de 1790, permitía imprimir desde una sola piedra cientos, sino miles de partituras. Hasta 10.000 copias se podían sacar de algunas piedras de alta calidad. El costo de la piedra litográfica misma era muy muy alto. Era una inversión bastante difícil de costear. Pero una vez que la piedra estaba comprada, se podía reutilizar muchas veces. Un cálculo estimativo es que hacia 1820 una página litográfica costaba solo la tercera parte de una página grabada con el sistema del siglo XVIII. Y por tanto, la tecnología se hizo cada vez más y más rápida y más barata. De hecho, no era raro que al incorporar esta tecnología, se imprimieran partituras con dos precios, con dos costos. Ese es el caso, por ejemplo, de la primera partitura que se imprimió en Chile, El Himno de Yungay, publicado en 1839, que fue editado en dos versiones una grabada en papel elegante que costaba un peso y una litografiada en un papel barato que costaba seis reales, o sea, un tercio menos que el valor del grabado. ¿Y esto por qué? Lleva a que el mercado de las partituras se vuelva enorme, con una muy alta circulación, fomentada además por el vapor y por el alto nivel de piratería. Las redes de distribución no eran simples, pero se hicieron necesarias para lograr monopolios de mercado. No era raro que algún éxito local, un hit de la época, fuera luego reeditado sin derechos en muchos otros lugares. Ese es el caso de esta partitura, el Temporal del Cabo de Hornos. Es un vals compuesto por Augusto Casanoas y fue enormemente popular en toda la costa del Pacífico en la década de 1860. Sobreviven muchísimas copias, pero además reediciones y otras fuentes. Fue editado por Niemeyer en Valparaíso y luego copiado por impresores, probablemente de manera ilegal, en muchas otras ciudades. En Lima o en Buenos Aires. Pero por ahora, y porque ya he hablado bastante, quizá escuchemos unos trozos de este vals para seguir planteando como a dónde van estas partituras. Probablemente nadie ha escuchado pero este es un hit. Bueno, Dura seis minutos, así que voy a mostrar unos trozos. Eh, quizás solo comento, el Vals recrea un barco cruzando el Cabo de Hornos. Eh, un segundo. Ahí está. Inicia con la llamada a los pasajeros a subir al barco y levantar el ancla. Y el barco que zarpa con los pasajeros. porque van a tener que cruzar el Cabo de Hornos y luego cuando cruce mismo el Cabo de Hornos hasta donde he podido ver una de las partituras más vendidas en Chile Perú, Bolivia y la costa pacífico en el siglo XIX y más reeditada además um, así que voy a seguir de ahí eh, ¿qué es lo que se compra cuando alguien compra el temporal del cabo de hornos? Eh, involucra o puede involucrar el sonido al menos en el caso que alguien se sienta al piano a tocarlo pero como objeto comercial escapa al sonido. En parte tiene que ver con su dedicatoria a un presidente, ¿no? con el título que habla de una experiencia real, vivida o no, las imágenes, ¿no? la calidad del papel, las tipografías, ser una impresión local. En resumidas cuentas, más que como partituras, o como las entenderíamos hoy, estas a veces parecen servir como souvenirs, y que es una palabra con la que me quiero centrar. Esto es como objetos coleccionables cuya naturaleza está definida por capas de experiencia. Los títulos, en primer lugar, son el signo más claro de que las partituras sirven como souvenir. Sabemos por muchísimas fuentes que la invención y el diseño de los títulos comerciales era clave para vender la música. Es, de hecho, un tema central en el célebre cuento de Machado de Asís, ¿no? El, un hombre célebre sobre un compositor en 1871. Um, ahí justamente el editor le dice... Al protagonista, que los títulos deben contribuir por sí mismos a la popularidad de la pieza, ya sea porque aluden a un acontecimiento o porque son muy pegadizos en sus palabras. Lo mismo pasaba con las dedicatorias. Entonces, si nos enmarcamos en una versión o una visión muy idealizada de la historia de la música, es difícil sacarnos la idea de que obra y partitura son la misma cosa. Pero eso es una ficción. ¿no? Y es especialmente ficción para un comprador en el siglo XIX. Hay un rango de posibilidades de por qué comprar una partitura y para qué tenerla. Y como objeto complejo, no necesariamente hay una relación orgánica entre sus distintas partes. Pienso no solo las que mencioné antes. En ese sentido, este temporal del cabo de hornos que escuchábamos antes es una excepción a la regla. Son pocas las partituras que tienen una relación explícita entre título y la música. A lo más hay algunos gestos pequeños. Lo más común son partituras como esta, la instrucción de la mujer, que siendo compuesta por una mujer, podría llevarnos a imaginar, a lo más, la introducción como un llamado político, pero luego es solo otra polca más. Etcétera. Oh. Quiere seguir sonando. Eh, entonces, imaginemos el uso de esta pieza en la realidad. ¿no? No, la, no hagamos una abstracción. Imaginémosla arriba de un piano, puesta, abierta, abierta dentro de un, albu, de un álbum al interior de una casa. Ahí es en ese espacio que tener una partitura con una cierta imagen o un cierto título hace toda la diferencia. Es muy distinto tener un álbum abierto sobre el piano de la casa que diga la instrucción de la mujer que cualquiera de estos otros, ¿no? pensando en ti o Brasil, Chile o Pepita, eh, porque cada uno de esos hablaría otras cosas y dice algo a quienes visitan esa casa. Entonces, ¿cómo entendemos estos objetos en ese intercambio? En 1848, Inocencio Ricordi abrió la primera sucursal de la célebre Casa Ricordi en América Latina, no en Buenos Aires como se dice siempre, ni tampoco en ciudades que yo creo hubiesen sido más interesantes comercialmente, como México o Río, sino que la abrió en Lima. Inocencio era hijo de Giovanni Ricordi. Además, era íntimo amigo de Antonio Neumane, era empresario de ópera en Lima. El aviso de la inauguración nos dice algo bastante de lo que en 1848 podía encontrarse en la tienda Ricordi en Lima. Ahí se podía comprar, y reduzco un poco, música para venderla, tanto por mayor como por menor, estampas grandes y litografiadas, coloreadas, decoraciones teatrales, retratos diversos, vistas y dibujos de toda clase, también para bordarlos en lana y seda. Libritos de todas las óperas modernas y antiguas, papel rayado de música, elegante y ordinario, eh, de varias líneas, artículos de escritorio, pianos, todas las óperas completas que se van a dar en este teatro, también reducidas para canto y piano, piano solo, piano y flauta, etc. Y también comisiones para copiar música, sacar partes de orquesta, transportar y afinar pianos. Más interesante todavía, la primera reseña de la tienda que aparece en el periódico. Dice algo que a mí me llama mucho la atención. Habla de alguien que pasa a la tienda, visita, conversa con Ricordi. Le llama mucho la atención que el italiano instale la, la tienda, pero luego compra varias partituras para dar de regalo a varias señoritas. Eso me parece clave y apunta a lo anterior. Es fácil olvidarlo. Muchas partituras se compraban como regalos y no para uso personal. Eso aumenta más aún ese espacio de esta partitura como mercancía, no como un objeto abstracto. Si la partitura es un regalo, un objeto comprado por un gesto, muchas otras cosas ocurren con ellas, dependientes de clase, de género, entre otros factores. ¿Se espera que sea recíproco? ¿Debe la persona devolver con otro regalo o no? Porque si no es el caso, por ejemplo, este hombre que iba a comprar partituras para señoritas en Lima, el objeto, como dice Derrida, se transforma en un constructo complejo que puede generar culpas, tensionar relaciones, construir poderes a menos, por cierto, que se espere una reciprocidad, que se espere que alguien regale de vuelta, en cuyo caso se genera una economía circular. y aquí pienso en las palabras de emily green, que ha estudiado las dedicatorias en partituras. cuando la compra y la venta de las partituras, así como la dedicación de las mismas, se democratizan en el siglo xix, y eso genera más bien circularidades. Muchas partituras del periodo, por ejemplo, incluyen dedicatorias ya no para conseguir ventas, ya no para una promoción aristocrática. Muchas dedicatorias son entre amigos, entre amigas, entre colegas de clase burguesa, pero también artesanos, recalcando cuánto había cambiado el mercado de partituras y también la razón de ser del objeto partitura. Entonces, salir de la idea de la partitura como una cápsula nada más de una música como algo abstracto me parece muy necesario, aunque al mismo tiempo muy difícil. Un camino, creo, es buscar otros conceptos, ¿no? Y por eso hablaba del souvenir. El concepto souvenir musical es central a las partituras del siglo XIX. Está lleno de souvenirs musicales. Souvenirs de ópera, souvenirs de lugares, souvenirs de momentos, la gran mayoría para piano y para disponerlos en un piano. Es un género que aparece en los 1820, pero explota hacia los 1860. Ahí es cuando realmente crece. Me encantaría hablar más del género musical, souvenir. Se ha escrito muy poco sobre eso. Pero por ahora quiero ocupar el souvenir como concepto. Porque souvenir musical es inherentemente ambiguo. Y la idea de souvenir es ambigua. La palabra souvenir en el francés original demanda una acción, no demanda la acción de recordar. Pero en la mayoría de los idiomas la lo adoptamos más bien como un objeto, una mercancía que encapsula la acción de recordar. Entonces el souvenir es un icono. No es un objeto ordinario, es un memento de una experiencia. Aumenta su significado, la hace trascendente. Si bien hoy consideramos el souvenir como un ejercicio consumista del turismo, el souvenir en el siglo XIX es muchísimo más complejo. En primer lugar, en palabras de Susan Stewart, todo souvenir miniaturiza una experiencia, la chica. Refleja la capacidad del objeto de retener trazas de esa experiencia más allá de si la vivimos o no la vivimos. Imaginemos que compramos un souvenir de la Traviata o nuestro souvenir de Baden-Baden. ¿no? Eh, tanto si hemos ido a escuchar la Traviata o no, tanto si hemos ido a Baden-Baden o no, estamos haciendo algo cuando compramos esa partitura. Y esa partitura conserva algunas trazas de esa experiencia. El souvenir, entonces, queda como un objeto que guarda una distancia, temporal o física, y que debe ser construido en relación con quien compra, quien regala, quien intercambia, quien vende, quien entrega. Para teóricos del turismo, y aquí estoy bastante lejos de la musicología ya, proponen que hay tres razones por las que el souvenir es un fenómeno tan importante en el siglo XIX. La primera es que se democratiza el viaje, se democratiza el gran tour en Europa, pero también la tecnología del viaje a vapor. El segundo punto es que se sacralizan los objetos comerciales de los peregrinajes religiosos. Y eso se transforma al ámbito secular. O sea, toda esta idea de llevarse un objeto del peregrinaje religioso se también aplica ahora al viaje secular. Y en tercer punto, que se masifica la producción de objetos exóticos de todas partes del mundo para ser exhibidos o consumidos en Europa. Alexander Redding, desde la musicología, ha escrito sobre souvenir y nos recuerda que el souvenir, en su inmediatez, tiene esa capacidad de establecer un vínculo rápido con las otras cosas, ¿no? Es incisivo, tiene una densidad de referencias importante. Y creo que la partitura del siglo XIX también lo hace. Lo hace en su iconografía, en el título. La partitura del siglo XIX, este tipo de partituras del siglo XIX, son muchas veces un souvenir. Y son un souvenir justamente para llevarlo desde el espacio público al espacio privado, específicamente al piano de salón. En este círculo de intercambios es un objeto que funciona muy bien como souvenir. Pero, como, sea, como cualquier souvenir, no funciona de la misma manera para todas las personas. Pongamos un caso, el del pianista viajero, ¿no? como un Henry Hertz o un Luis Muro Gottschalk, que escriben souvenirs de estas experiencias exóticas que ellos viven lejos de su tierra natal. Este es el caso de la polca La Tapada, no dice polca característica de Perú, y que a través de todos sus elementos exotiza a Perú y a las peruanas, pero. Al escucharla, es de nuevo solo una polca, ¿no? ¿no? Sin contener elementos exóticos de esa imaginería. Y el souvenir, en ese sentido, eh, no necesariamente se centra en la obra, más bien se centra en las redes complejas de relaciones y conexiones. Por ejemplo, Henry Hertz podía escribir un souvenir de alguna parte del mundo que él visitara, por ejemplo, en Mississippi. Pero también algunos de sus admiradores, eh, por ejemplo, que un tal Thorbeke, podía publicar un souvenir de Hertz, o sea, un recuerdo de la visita de Hertz. Um, y Hertz mismo era muy concierto muy consciente de estos viajes, estos lugares de la partitura, ¿no? Su tributo a América, tiene otra a la californiana, su venir de Charleston, la tapada o su marcha a México, entre otras. Hertz entendía la relevancia de esas construcciones globales de las partituras y de las partituras guardadas como objetos, como condensación de una experiencia. Por ejemplo, lo hacía mucho en sus conciertos. Ya lo dice una de sus eh, reseñas en Lima. Dicen. En sus viajes, Hertz ha escuchado el mundo, desde los pájaros de las junglas americanas a las calles mercantiles de San Francisco, del terror de los trópicos a la marcha de la civilización. Son las mismas manos que tocan el piano las que tienen que sacar el agua de los barcos hundiéndose en el Pacífico. Así que cada vez que Hertz llegaba a una ciudad a tocar música, su recital incluía, por ejemplo, secciones como Mi viaje musical, en que incluía piezas de todos los países que había visitado. O también historias de la ópera, donde reconocía toda la tradición de la ópera que quizás muchas de ellas no se habían escuchado todavía en las salas de ópera de los países que visitaba. Entonces, si volvemos a las partituras mismas, hay todas unas tensiones de centro y periferia, pero que se vuelven cada vez menos claras. Por una parte, si volvemos hasta Polka, la tapada, podemos comprarla en Europa, pero también podíamos comprarla en Lima y claramente no sirve ni resulta de la misma manera. No es la misma partitura si la compramos en esos dos lugares. Tampoco es la misma partitura si la entendemos como comprada para tocarla o regalada, por ejemplo, a una señorita. Quizás esto tiene que ver con otra característica de esa idea del souvenir en el siglo XIX: la capacidad que tiene el souvenir de temporalmente trasladar la historia desde el espacio público al tiempo privado. Esto es ex, esta idea de capsular, encapsular la experiencia. ¿no? Y esto la saca de su lugar original. Podemos fetichizar la experiencia. Es evidente, yo creo esto, para quien haya estudiado las partituras de salón de la segunda mitad del siglo XIX. En parte, porque el souvenir es el final de una experiencia, de algo que ya ocurrió o que ya existe. Entonces se transforma en un resabio, en un memento, en una memoria, pero también se puede transformar en su tumba, en el espacio donde deja de tener valor. Y esto, ya para ir terminando. Explica, al menos en mi opinión, en parte por qué tantas partituras conservadas en archivos, tanto en colecciones privadas como públicas, no tienen muchas marcas de haber sido utilizadas. Muchas veces el rol de la partitura no fue musical o no fue solamente musical. Un poco como en esta pintura, eh, que esta es de Rusia, no es América Latina, el piano y la partitura sobre él podían entregar un mensaje independiente de las personas o del sonido que podían no estar en nada conectados con él. El valor provenía muchas veces de ese recuerdo y de ese fetiche, y por tanto su valor como arte o creación no es necesariamente relevante para esa experiencia. O si es relevante, no puede entenderse de manera aislada. Es un factor, pero no es el único. Y buena parte de las veces, creo, no es el más importante. En parte, nuestro ejercicio por revalorar las fuentes musicales del siglo XIX en América Latina ha pasado por entender los códigos estéticos de esa música. Y creo que hemos avanzado mucho en eso. Pero también, al tratar de apreciarla a sus propios términos, a veces tenemos que salir de esos códigos. Por tanto, lo que he tratado de comunicar hoy es otra manera de pensar esto. Eh, una apreciación que pasa más bien por cómo funcionan estos objetos comerciales en el mercado, dentro de una sociedad, en un momento dado. No es ni un mejor ni peor modelo que otros, pero al menos a mí me ha servido bastante como una introducción, para abrir un debate sobre las muchas otras maneras en que podríamos interpretar estas partituras y las cuales, por cierto, todavía nos falta sistematizar, entender y apreciar mucho en muchísimas otras dimensiones también. Así que eso. Gracias. Espero no haber sido muy largo. Muchas gracias, José Manuel. Eh... Juliana, você não quer conduzir aqui as, as perguntas e tudo mais? É, eu tenho várias aqui porque diz diretamente os meus interesses e as, as, as coisas que eu já escrevi sobre e estou escrevendo agora. Mas é, vamos deixar primeiro, né? A gente circular muito, é. muito rico, né? É todo tá todo o material que foi trazido se, pela fala. Se deles, algo aí né? não entendo é... Te aviso, Juliana, si algo no me queda tan claro, te mayor. Sí. Bueno. Mascacar. Ah, si, si ninguém también comienza a hacer preguntas, a veces a timidez rola, ahí sí. você puede começar. Bueno, oh, comenzamos sentado con un parabéns de Juan Francisco que dice muchas gracias José Manuel. Lamentablemente debo retirarme a dar clase. Me ha encantado tu charla. Ya hablaremos más sobre el particular. Un abrazo. Un abrazo Juan Francisco. Caca, acho ¿sí? que por Não, Luísa, pode fazer aqui aberta aqui as perguntas, é, se você tiver alguma. Boas tardes, muito obrigada. Boa tarde, Manuel. Perfeito, muito gosto de te ouvir, Mas meu espanhol não é es tão bueno, bom, Sim, ¿sí? vou falar em português de passito, sim. ¿sí? Uh... É, talvez mesmo a, mesmo elemento alguns dos elementos que atraem a atenção do Kaká sejam alguns que eu procurei no início de, da pesquisa sobre o tango no brasil em que os títulos às vezes são muito extensos muito largos né? hum. a, a vida é um jardim onde as mulheres são as flores, por exemplo, como um fado de salão, né? E algo assim é, que acontecia muito no início do, do século 20, tá? Dá para compreender bem? Tô lenta, demasiado lenta. <laughs> e, e como também essas articulações, à medida que o tempo passa, vão surgindo as gravações, se agregam Nessas é, capas de partituras, as referências a outros intérpretes, outras gravações de outros. Né? É, isso é uma continuidade, penso, a esse início já surgido no século XIX. Então, essa sua pesquisa me traz umas, umas contribuições bastante importantes e agradeço por isso essa ideia de playlist também me parece também algo que já existia antes quando numa capa na tapa de partitura já se tem obras né autor de compositor de e na outra na outra capa outras obras de do autor do compositor outras valsas outros, é, outras polcas então quer dizer hum. o princípio da playlist, né, ela já existia, né? Nós é que fomos mudando o formato. Eu brigo um pouco com isso, parece um pouco abusado, mas a sua apresentação, José Manuel, me parece né, encorajar a continuar com essa ideia. É isso, obrigada. Graças. Graças, Heloísa. Se si posso complementar algo aí, me parece, comparto e creio que Pero es interesante el caso del tango y el caso de estos títulos. Eh, yo creo que muchísimas fuentes, eh, como memorias de impresores, eh, novelas y otras, demuestran que los títulos se inventaban al final y muchas veces eran sugeridos por editores eh, y no por quien escribía la música. Um, y yo creo que eso, eso es, es muy importante tenerlo en cuenta porque creo que mucho del trabajo que hemos hecho es tratar de identificar estéticamente qué hay en esa música de los títulos, y, y creo que eso no nos no, no ha llevado a ninguna parte. Um, y, y sobre, pero creo que es bueno el caso del tango, porque efectivamente yo creo que no solo hay mucha ficción de títulos, también hay ficción de géneros musicales. Y pasa mucho que es, es um, más. Económicamente mejor, eh, digamos, va a vender mejor la partitura si le ponemos que es una vanera, pero luego la música dentro es una polca o cualquier otra cosa. No es necesariamente lo que aparece afuera. Y eso eh, siento que pasa con muchos géneros musicales. La mazurca también, en que no necesariamente el género musical es lo que dice ser en la partitura. Um, sobre todo si lo hacen extranjeros. Obrigado, José Manuel. Eh, eu acho que o Paulo tem uma pergunta e eu não sei, Marisa, talvez Marisa também tenhas uma pergunta. Se queres, então, primeiro Paulo e depois Marisa. Obrigado. Obrigado, José Manuel. Também vou falar em português. É, é, na verdade, eu, fiquei, eu tive uma curiosidade quando você mostrou os frontispícios do temporal do Cabo de Ortos. Porque uma delas estava escrita, né? corrigida e reformada. Né? Hum. E, e eu fiquei me perguntando se a música contida nas partituras, eu sei que é um trabalho gigantesco, mas se a música contida nas partituras era similar, era idêntica, era de fato adaptada, né? e o quanto esse trabalho filológico, vamos dizer assim, né, desses textos musicais. Puede o no contribuir para, para ese para su estudio? Hmm. Eh, es buena pregunta. Parte de este trabajo nace de algo que hicimos con Fernanda hace cuatro años, que fue un trabajo de Big Data, de partituras en archivos. Revisamos 6.000 seis, seis partituras aproximadamente eh, y estudiamos en profundidad 1.500. Um, para ver qué pasaba. Y encontramos muchas cosas interesantes. Um, eh, temas de género, por ejemplo, que eh, mazurcas eran mayormente compuestas por mujeres y no por hombres. No sé por qué. Cosas que... Pero una cosa que aparece es, al ir mirando las partituras es um, que... Eh, los contenidos se repiten, al fondo hacen corte para, y hacen una nueva litografía ocupando solo el material musical, agregan una nueva sigla abajo y hacen una nueva portada. Pero la, el material musical no lo vuelven a hacer, o sea, la nueva litografía sacada desde el original. Entonces es una, una piratería muy pirata, digamos, es, es, muy, es muy ilegal. Uh, y hay mucho debate legal en la época sobre eso. He encontrado bastantes discusiones legales sobre autori eh, autorizaciones, ¿no? Incluso, por ejemplo, en España, alegando que en América Latina están haciendo copias piratas de, de cosas. Entonces, eh, yo, lo que más he encontrado es eso, que guardan el material musical. Por ejemplo, lo mismo, importan uh, un vals de Strauss, eh, ocupan el material musical, cambian la sigla abajo y hacen una portada nueva con otro título. Pero el material musical se conserva exactamente igual, no se le hacen cambios. Eso, eso lo he encontrado bastante más a hacer una revisión completa. Este caso, el Temporal del Cabo de Hornos, yo conozco ocho ediciones. Um, y esta, hecha en Argentina, es la única que es, es bien especial porque dice eh, retocada por este otro compositor. Eh, y el, el, el retocador está más grande que el compositor original, entonces es, es bien... <laughs> Hay harto... no sé qué le pasó en la cabeza, pero sí. sí. No sé si ahí ayudo o, o... da para una conversación larga. Sí. sí, porque es un poco una discusión sobre qué es esa obra de arte o no es obra de arte y sus diversas versiones. ¿no? Y, mm. y cuánto se transforma en mercadería. Sí, sí, yo tengo las mismas dudas y creo que es cierto que requeriría mucho trabajo, pero ese es el formato más común que yo he visto de, de, para piratear partituras. Sí. Marisa. Hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta va por el lado de eh, si ¿sí has pensado la relación que puede haber entre. Eh, esa, esas partituras o esos, esos objetos, esas mercancías, como eh, signos de representación. Eh, y la relación que, no sé si has estudiado precios, por ejemplo, eh, o sea, ¿qué, ¿qué significa tener esta obra o, o esta otra puesta a, a cuando alguien entra a mi casa sobre el piano? ¿no? Y, y la relación que, que ese objeto eh, que, que representa eh, para el que la compra no sé si has, has, has llegado a ver ese tipo de, de relaciones sí pero lo que me parece intrigante es que no habría jamás una respuesta única o sea puede haber ciertas relaciones pero da la impresión sobre todo haciendo este trabajo como muy grande con muchas partituras de que son hay demasiadas posibilidades de que es difícil sistematizar en algunas pocas. Eh, sí, en, eh, es cierto que a veces puede ser, por ejemplo, si uno ve ciertos álbumes, podría traer alguno, pero que, que haya algo muy costoso, prestigioso en la primera página del álbum, ¿no? Eh, o algo que, sea, que apunte a una decisión nacional, por ejemplo, que el, la primera partitura sea el himno nacional y luego ya en otras cosas. También que las copias manuscritas... Que, había una pregunta en el chat sobre los manuscritos: que las copias manuscritas estén el, en el medio del álbum, estén como un poco escondidas. Um, eh, también tiene que ver con que si hay dedicatorias personales. Y para mí, una pregunta muy importante que creo que es muy difícil de saber en muchas ocasiones: eh, eh, ¿cuánto era el tiraje de las partituras realmente? Eh, hay datos a través de la prensa hay catálogos como el de la familia Bevilacqua en Río que apuntan un poco a, a cuánto más o menos había pero pero no es no es ahí falta mucha sistematización porque creo que hay bastantes partituras que se imprimieron en tirajes muy muy pequeños eh, que realmente son para dedicatorias de círculos cerrados de personas eh, y no están pensados para venderse mucho más allá entonces creo que hay muchos motivos y sí eso lo he encontrado en cartas y comentarios que um, no tener siempre la misma partitura dispuesta, ¿no? La idea creo que la idea de afluencia, de tener dinero pasa por siempre tener una partitura distinta riel piano, porque si uno siempre tuviera lo mismo eso eso no. Entonces ahí también hay otra razón para seguir comprando. Que a todo esto me acordé que justamente esa partitura del Cabo de Hornos, eh, reeditada, está a la venta en Mercado Libre en Argentina, si alguien la quiere comprar. Okay. Gracias. Vamos a leer. Para su piano. Para, vamos a leer la pregunta de Carlos Miñana. Carlos Miñana desde Colombia dice, felicitaciones, José Manuel, excelente. Los pocos archivos que he trabajado, Misioneros en la Selva, estaban constituidos por copias manuscritas de obras impresas. ¿Qué puedes decir de ese fenómeno ligado a lo impreso, pero reproducido de otra forma? Eh, es un buen punto. Pensé que tenía un libro acá, pero creo que no lo tengo justo ahora, que es um, Hay harta investigación ah, hay, Es otro, está este también. Ah, mira, no se ve nada. Muy bien. <laughs> Perdón. ¿Ahí? Ahí, no, no se ve nada. Ok. El, el último de, de Massimiliano Sala de, de sobre eh, impresión y ediciones de música. A ver si. Um, pero hay uno más antiguo, uno alemán, de la misma serie de estos libros, que es sobre imprenta musical en 18-19, y algo que me parece intrigante de, eso, de esos trabajos um, y de lo que ahí se está generando, es preguntarse por qué perduró tanto en, en España y Portugal eh, el mercado de la, de la copia de música manuscrita, cuáles fueron los factores. Uh, porque no son claramente no son solo económicos o, sea, no era, o tecnológicos uh, era posible y pareciera que hay gremios que hay tendencias que llevan a seguir funcionando con la copia de música hasta, hasta muy tarde pero lo cierto es que en el siglo XVIII, diecio, por lo menos buena parte de la circulación de música es en copias manuscritas en paralelo a las impresas muchas tiendas de música vendían Uh, en el inventario de música de la tienda de eh, Fernández de Jáuregui, la, la, la tienda, la, la librería más grande en Ciudad de México, que hay un inventario de toda la música que está en la tienda de 1802, si mal no recuerdo, eh, se señala todo lo que está a la venta en manuscrito también, como copias en manuscrito, y podemos ver esas circulaciones, muchas partituras que yo he visto en Perú y en Bolivia se puede ver quién es, desde qué firmas de copistas o empresas de copistas venían desde España. Eh, hay un mercado muy grande de copistas y, y uno de los aspectos intrigantes es por qué ese gremio duró tanto tiempo en España y Portugal, siendo que por ejemplo en Italia para nada, uh, y cuáles fueron las razones comerciales y técnicas para que se demorara tanto el mercado de, de, del grabado y, y luego la litografía en desarrollarse. Yo quien revise fuentes de la biblioteca digital hispánica y catálogos de, la, de música española, por ejemplo, del principio del siglo XIX, la mayoría siguen siendo copias manuscritas, un buen tiempo entre el siglo XIX. Eh, había sobre todo razones gremiales, pareciera, para seguir haciendo eso. Eh, era un gremio fuerte. Pero, pero me parece bien interesante y, y es interesante que cada vez está creciendo más el campo de estudio sobre esa circulación paralela manuscrita manuscritos. Eh, que se conserva mucho, si uno, si uno ve en general, siento yo, final 18, principio del 19, mucho circula manuscrito. Estaría eh, para conversar largo, como es un periodo anterior. Sí. Interesante. Alejandra, tienes una pregunta, tienes la mano alzada. Eh, entonces haces la pregunta y después leemos un comentario de Leopoldo que está en el chat. Vamos a circular así entre el chat y las preguntas verbales. Ok, gracias. Mucho gusto, felicidades. Este, actualmente me encuentro trabajando una colección de partituras en el CENIDIM, que se llama Colección Martínez de Villar y Mazo. Y referente a esta propuesta que haces de, de ver estas partituras como mercancía, creo que precisamente el encontrar estas partituras que tienen digitaciones o líneas añadidas entre pentagramas de un mismo sistema y que nos dan cuenta de que estas partituras han sido estudiadas, interpretadas, de alguna manera le, le adquieren un valor en sí mismo ya a esa partitura, ¿no? De que tuvo un uso, de que tuvo una función. Ahora, también. Voy con la idea de que sí hay que estudiar los álbumes cuando se tienen esos álbumes, ¿no? La posibilidad. Porque eso también nos, nos orienta mucho, por ejemplo, entre los propietarios, sus usuarios. Y aquí lo que, lo que me he dado cuenta es que a fines de los 80 hubo un, una creación de escuelas en México, escuelas públicas, y que precisamente... Eh, se enseñaba la música, ¿no? Y que de estas personas que, que tienen los álbumes asistieron a esas escuelas. Entonces ya nos le va dando un sentido más funcional a esos álbumes, ¿no? Más allá del souvenir, que claro que, que, que es útil, ¿no? Y sobre todo esta propuesta que nos estás planteando. Eh, sí. Esta idea del playlist. No se me cuesta un tanto aceptarla, ¿no? Porque si las personas que, que veo que al menos aquí podían acceder a comprar esta, estas partituras, nos hablan de un capital eh, económico, de un capital educativo, etcétera, etcétera. Eh, entonces, no sé, uh, la playlist es de alguna manera una idea de una pasividad, ¿no? y en cambio la partitura nos asigna un significado práctico, no en el sentido de que se va a tocar o al menos esa es su utilidad. Eh, también volviendo un poco a, a tu idea como mercancía, no sé si has visto los, los trabajos de Oriol Brugarolas, que es precisamente que está estudiando la, la, el comercio de partituras, de cuerdas y todo. Y no sé si dentro de tu proyecto esté considerado el aspecto cuantitativo, ¿no? Porque abre muchísimo el, el panorama en todo esto, ¿no? Y lleva a otras fuentes y a otras consultas. Gracias. Gracias, Alejandra. Eh, muy interesantes puntos. La idea de la playlist no es mía, es de Fernanda. Eh, Vera. Sí, eh, sí. Pero... A mí me parece útil porque nos habla de agencia, finalmente. O sea, nos habla de la decisión de agrupar cosas, más allá de si es para consumirla pasivamente, como diríamos, o, o no. Y además que sea el consumo pasivo y, ac y activo, creo que eh, sí, el, el 19 no es tan aplicable de la misma manera. A, a mí me parece con los álbumes que hay que fijarse muy bien cómo llegan a ciertas colecciones. Eh, y lo mismo con las partituras, porque pasa que con colecciones que están asociadas a conservatorios o escuelas o qué sé yo, es muy común que hayan llegado por eh, gente que estudió música o hizo música profesionalmente y las donó, o familias de esas personas, o una sensación de que esto es valioso para la institución musical. Es distinta, por ejemplo, a las colecciones que encontramos en, en colecciones privadas eh, de, de una familia. Eh, que todavía las conserva, o que son de personas que no hicieron carrera en música o no estudiaron tan profesionalmente o no estudiaron necesariamente en un conservatorio. Y las colecciones en museos históricos, por ejemplo. Y ahí se encuentran mucho menos las, partit las partituras anotadas. De hecho, se pueden encontrar álbumes enteros sin anotaciones y sin marcas de uso, o con las hojas todavía pegadas, sin cortar. Como que realmente nunca se abrieron. Eh, y yo comparto totalmente que tener toda esa otra capa, de, para entender la performance de esas partituras y cómo se estudiaron o se tocaron es muy enriquecedor eh, pero eso justamente habla creo de este mismo punto, ¿no? la idea de que las mismas partituras podían servir de distintas maneras para distintas personas y hay distintos mercados en torno a ellas porque la misma partitura eh, podemos entenderla con un objeto musical para usarla musicalmente pero también hay muchas otras maneras de usarla y se usaban de muchas otras maneras también incluyendo por gente que no tocaba nada de música y simplemente las tenía ahí. Um, sí. Pero son sí, son puntos bien interesantes. Y lo, y lo de la playlist es verdad. No sé si aplica mucho o no, pero está para pensar. Sí. Ok. Tenemos aquí un comentario de Leopoldo Flores. Voy a leerlo y, y José Manuel, si quieres, bueno, comentar sobre el comentario. Siéntete. A voluntad. Esa práctica es quizás un lugar común en muchas partes de Latinoamérica. He tenido la oportunidad de trabajar en México y en Colombia, archivos musicales del 19 y 20 en comunidades periféricas, entre comillas, sobre todo para banda militar, y probablemente por falta de impresos originales, existió una tradición prolífica en amanuenses que copiaban o tras, trasnotaban los originales. Uno de los problemas centrales es que habitualmente omitían los autores, sobre todo en comunidades indígenas mexicanas, lo cual hace de los papeles un rompecabezas para armar, por armar. Sí, son buenos puntos. Y, y bueno, creo que venía conectado con el anterior, ¿no? Me parece que eran dos partes del mismo comentario, pero me comparto, sí, eh, pasa. Mucha de la música para banda claramente tenía que copiarse en manuscrito eh, y eso pasa en todas partes mucho que son arreglos locales eh, pero me parece importante quizás cómo conecta esto eh, justamente con la idea anterior no eh, la idea de cómo pensamos estos archivos también eh, de, de cómo pensamos en qué, qué lugares están, están ocurriendo, de qué tipo de archivos son, si son periféricos o no, etc. Y con lo que planteó Alejandra, como quienes tenían la capacidad de comprar estas partituras. En mi impresión, revisando en torno a los valores y costos, en realidad muchas partituras eran bastante asequibles en el siglo, ya para los 1860, 70 eran bastante asequibles, no solo a la clase alta, digamos. Eh, era posible comprar. ¿Cuáles eran las razones para comprarlas o distintos? Y también tiene que ver con de qué manera se estudiaba ¿no? eh, el conservatorio de Río igual que el conservatorio de México y el de Santiago que son los tres más antiguos um, que digamos estables <laughs> que duraron un tiempo en América Latina tenían sistemas de doble mm, eh, doble rol de los estudiantes eh, digamos estudiantes que quizás no podían costear eh, el, las clases pero que iban a tener una profesión como músicos, podían tener clases gratuitas Ah, y tiene un perfil distinto a las personas aficionadas que podían tomar clases y podían pagarlas. Y hablamos de separaciones de clases ahí. Entonces también ahí vemos que hay circulaciones distintas la música, según quién podía pagarla o no. Pero yo creo que la partitura era bastante más asequible lo que creemos. Y muchas veces las copias tienen que ver con cómo llevarlas más lejos y más lejos y más lejos y hacerles cambio también. Ahí en la biblioteca en Lima hay una colección enorme de partituras copiadas del siglo XIX. Y hay de todo, desde partituras que se podrían haber comprado y se copian completas, pero también hay muchos arreglos, sobre todo el tema de las bandas. Hay muchísimo, muchísimo arreglo y, y transformación. Y muchas veces se conserva el original impreso y las partes copiadas manuscrito del arreglo que se hizo para la banda. Eh, entonces, creo que son muchas capas de esto. Qué bueno que sobrevivan todas esas fuentes en tu caso. É, alguém queria fazer outra pergunta abrindo o microfone? Ah, eu acho que eu quero tentar aqui. Vai, Cacete! São, são vários assuntos e é, eu não vou. É, primeiro, concordo com você, enfim, trabalho nessa mesma perspectiva de entender a partitura como uma mercadoria. Isso é claro no século XIX, né? Isso eu acho que é mais que o piano é uma mercadoria, talvez seja a primeira mercadoria do capitalismo, inclusive o piano, é, como forma de entretenimento, que depois vai ser substituído pelo rádio, é, fonógrafo, rádio, televisão e tudo mais. E a partitura é, alimenta essa cadeia né do piano. Lembrando de um, de, um, de um compositor brasileiro, que é o Ernesto Nazaré, que imagino que você conheça bem, né, o Nazaré é, tem uma, uma, uma historieta que é interessante, que o Nazaré ele passou a vida inteira dele ganhando dinheiro, pagando as contas dele, como pianista demonstrador de casas de partitura. Ele não ganhava dinheiro, ele não pagava as contas dele como é, pianista do cinema Odeon. E também ele vendeu a obra toda dele para as casas de partitura por um preço muito baixo. Portanto, ele não tinha rentabilidade nenhuma com isso. Então isso eu acho que é muito indicativo desse funcionamento até uma, uma um certo anedotário mas que é que é mais um anedotário porque eu, enfim, a gente, gente conseguiu levantar a documentação disso o Nazaré depois no final da vida dele ele ele, ele ele tinha uma doença que é a sífilis né que atacou o sistema central e ele foi internado numa num hospício né? no Brasil como se chamava na época que era uma colônia de recuperação né e o Nazaré por duas vezes fugiu desse hospício e ele foi achado, sabe, aonde? José Manuel, numa casa de venda de partituras, tendo uma convulsão pianística, porque ele passou a vida toda dele lá. Então eu acho que isso é muito indicativo para a gente entender é, o quanto a partitura ela representa muito mais do que a música na discussão estética. Daí você traz isso como uma discussão teórica que eu concordo com você. Aqui é uma boa porta de entrada para a gente entender. Um dos principais problemas que a gente tem no século XIX que são as nossas fontes, que é como que a gente constrói um discurso sobre a música a partir de uma única fonte, que é a partitura. E essa fonte, ela tem um ponto de vista só, que é o ponto de vista da elite. Essa mesma é, é, essa mesma efervescência, digamos assim, com os títulos de partituras e, e o Rio de Janeiro era um mercado muito quente, né, muito forte, como o México, como você falou. É, essa mesma efervescência está acontecendo no ambiente da cultura oral, né? É, e que algum desses compositores sistematizaram isso na forma de música de partitura. Mas a gente tem todas as músicas populares no Brasil chamado de choro, o tango brasileiro, na Argentina o tango e tudo mais uhum. acontecendo de uma forma é, num mundo paralelo às partituras, né? Só para lembrar o Darius Milhô, quando veio para o Brasil, o compositor Darius Milhô, ele comentou isso em 1912, 18, não me lembro mais, é, em que ele, ele falava, ele foi encantado com a música que se tocava no Rio e ele foi estudar a sincopação dessa música e não era a mesma coisa que ele ouvia da música da rua. E daí quando ele comprou as partituras, o que estava escrito nas partituras era diferente do som das ruas e ele teve que ajustar a mão dele então aí você tem justamente eu acho que uma questão é complexa para a gente entender a singularidade da América Latina que é uma música de tradição oral convivendo com uma música escrita de partitura que tem todo um, uma, uma música que tem que é uma mercadoria e portanto do ponto de vista marxista ela, ela é uma, existe uma fetichização da partitura nas várias categorias dela seja é, no volume de venda Seja nos assuntos, seja na troca-troca dos títulos, nas provocações entre os títulos, ou seja, existe todo mundo. E o que o Machado de Assis captou isso muito bem no Ponto Homem Célebre. Ele conta isso com uma né, certeza muito grande. Mas a minha provocação é. Então, isso eu concordo, e você trouxe isso é, de um jeito muito rico para a gente entender é, com os exemplos. Né? Agora, eu fico pensando que. É, para se pensar essa, essa, essa dimensão da mercadoria, é, e que é um problema nosso da musicologia contemporânea, projetar isso no século XIX para tentar trazer uma discussão sobre a música, o quanto de anacronismo que a gente não está jogando nisso, e que outras fontes que a gente tem do século XIX mesmo, que a gente possa reconstruir esse círculo da mercadoria da música como partitura, além. É, do que você já trouxe, que eu acho que já é uma, é uma grande conquista. Mas eu sinto que. É, eu tenho mesmo, a mesma questão. Agora eu estou é, pesquisando o Louis Gottschalk e é, a, 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 o percurso dele pela América Central e, e vir morrer no Brasil em 1863. E ele era justamente um garoto propaganda de piano. E de partituras, basicamente. Além de ser o virtuose, isso também cai no lugar da mercadoria. Eu enxergo do mesmo lugar essa cultura dos virtuoses, no caso do Gottschalk. É... Hum. Agora, eu tenho um problema de documentação, que é historiar esse processo e trazer isso né é, é, para poder justamente discutir o que é música o que não é não música o que, que é esse valor estético de que ponto de vista porque a gente sabe que tem uma música rica popular que está sendo feita nessa América Latina e alguns compositores vão pegar isso não sei se foi muito confuso o que eu estou te dizendo estou trazendo várias questões de quem está no calor da hora também pesquisando né hum. É, e muito preocupado em não cometer os anacronismos que eu acho que a gente pode cometer é, olhando o século XIX. É uma especificidade muito grande. Enfim, é o começo aqui de uma conversa. Não sei o que você acha. Sinta-se né, uma provocação. Sim, <laughs> sí, há várias. Várias provocações. Me gusta. Eh... Um... O primeiro, quizás, que me gostaria de dizer é es que não creo que essa. No creo que es un anacronismo pensar en mercancías a mediados del XIX, porque es una palabra muy utilizada, la sí. palabra mercancía, porque al hablar de mercancías se habla de elementos claves en el tránsito comercial de, lo, de los países. O sea, las mercancías son el azúcar, eh, son el trigo, son la carne, y que son la base para sostener la, los movimientos de vapores. Eh, y las circulaciones entre ciudades. O sea, la, el, mer el mercado de pasajeros moviéndose no es suficiente para sostener el vapor en América Latina. Entonces, la, todas estas mercancías se trasladan y tales como mercancías las partituras van funcionando. Entonces, siento que la idea de mercancía está tan arraigada en el intento de América Latina de entrar al mundo comercial de Occidente que funciona bien para el siglo XIX. Eso me pasa. Me es más difícil cuando pensamos en las mercancías en otros campos, por ejemplo, lo que estudiamos con Pablo de los cantantes de ópera. Vamos a entender a los cantantes de ópera como mercancía, porque ahí ya la cosa se, es, es más difícil, pero creo que sigue, sigue siendo rico pensarlo. Um, pero no me, no, me, no me produce mucho anacronismo en la medida en que es un término que aparece tanto y que es una manera de pensar los problemas económicos que es muy, funciona se utiliza mucho en el periodo um, y en ese sentido por ejemplo lo primero que comentaba no me puedo anotar todas las cosas pero algunas que comentabas lo del piano no el, el piano como primer objeto que instala esto no y luego viene la partitura me gusta eso porque yo pensaba mucho pensando por ejemplo en lo que uno ve de la empresa Chickering que fue una de las que más vendió pianos pero que también más auspició para que pianistas de América Latina publicaran sus obras o viajaran no como Teresa Carreño etc para que hicieran sus giras y Chickering ponía auspicio, digamos, y tenía la famosa tienda Chickering en Nueva York, donde podían muchos pianistas llegar a, a hacer redes y conseguir dinero. Um, me da la impresión que empresas como Chickering funcionaban como un modelo como el Razor, Razor Blade, pero del siglo XIX. Fondo: tú compras el piano, pero después tienes que seguir comprando partituras que se puedan poner encima, ¿no? Entonces... Y tienes que afinar el piano. Entonces, para la casa de música. El que las personas compren el piano a un precio a veces casi al costo del valor del piano, de importarlo, eh, muchas veces el dinero sigue entrando más bien por vender las partituras y por afinar el piano. Eh, eso me parece que es una como versión muy templana del modelo Razor, Razor Blade eh, aplicado a música. Um, y, y entonces me parece que, claro, no se puede desligar una de la otra, ¿no? Y, y detrás de todo esto. También una pregunta fundamental que aquí no puse porque es parte de otro trabajo anterior y que es muy larga, pero es de qué vive, de qué viven estos músicos, de qué vive un músico en América Latina en el siglo XIX. Um, en Europa es una discusión grande. Hasta qué punto podían vivir músicos de vender partituras, ¿no? Hasta cuánto, hasta qué punto el modelo de romper con el, eh, con quien con que alguien te auspicie, de romper con tocar es, era viable y sabemos que para gente como como Brahms no era viable no era auspiciado no y luego toda esa gente se trasladó a ser auspiciados con como profesores de universidad ese fue el modelo de sostener esas carreras pero hay toda una crisis eh, y en América Latina yo creo que uno lo puede ver generacionalmente ah, lástima que se fue Juan Francisco, pero me gusta mucho el caso de Venezuela, de la, de la familia Carreño. Um, Cayetano Carreño era el maestro de capilla eh, a fines de la colonia de la catedral. Era el clásico modelo de trabajador de música de esa época, ¿no? Como José Mauricio Núñez o como cualquier otro. Um, vivía de eso. Sus hijos entran a vivir de lo mismo, pero a, medi a mediados de su vida, hacia 1840, deciden que no es manera de vivir y empiezan a vender partituras pero no es suficiente dan clases se transforman en abogados hacen otras cosas um, pero ya la nieta Teresa Carreño ya vive más puede vivir de vender partituras y, y vivir como un músico que circula en un mercado que ya permite circular entonces hay, en el siglo XIX hay muchas capas de cómo vivir como músico y, y y quizá alguien como Nazaré al final ya, ya está tomando esta capa en que uno puede preguntar si es posible vivir de vender música y si es posible, qué tipos de música hay, qué público. Uh, solo cuando la litografía realmente baja su costo totalmente, creo que es viable. En el caso chileno, vemos, y en Perú también, vemos que realmente empiezan a publicarse masivamente partituras solo hacia 1880, 78, 79. Antes de eso, el volumen es, es alto, pero hay una explosión en esa siguiente década. Y llega a un peak hacia 1900. O sea, hay, hay como realmente un auge una tendencia creciente muy, muy rápida después de eso. Y también, junto con ella, a abaratar los costos de esas partituras. Y eso me lleva al último comentario que me anoté. Um, aparte de copiar este texto que escribimos hace algunos años, que es sobre partituras de, de, de zamacuecas y, y por, qué se, por qué imprimir estas otras músicas. Pero, eh, ¿qué sobre las fuentes? ¿Qué, ¿Con qué fuentes? Me, me gusta ese o sea, yo comparto contigo, no sé con qué fuentes trabajar esto muchas veces. Para mí, igual que con la ópera, lo más útil ha sido trabajar con eh, notarías, con notarios, documentos judiciales, compraventas. Eh, y, por ejemplo, en el caso de Casas de Música, Saber que muchas tenían, venían de sucursales o comercios con Europa, y en Europa sí sobreviven muchos documentos de esas casas. Um, por ejemplo, en Alemania sobrevive la, el archivo de la Sociedad de Libreros de Alemania, que está en Leipzig, y tiene muchos acuerdos comerciales con América Latina de casas de música e impresores que están, que, están, que sobreviven. Y en mi revisión de archivos uno encuentra muchas veces. Por ejemplo, cuando eh, un dueño le vende a un siguiente dueño una casa de música, tienen que acordar qué cosas hacen, qué cosas no hacen. Qué se... Y ahí creo que siempre hay, hay, hay mucho que sobrevive. Pero lamento mucho que a diferencia de algunas que quedan en Europa, hasta ahora yo he encontrado muy pocas fuentes de, digamos, archivos familiares o archivos completos de una tienda de música o de un impresor musical que nos permita entender números, que nos permita entender mejor esos volúmenes. Pero yo creo que, como en todas las cosas, nos falta mucho trabajo de revisión de archivos, de, de temas legales, de cómo la gente, de, de cómo eso funcionaba. Y, y nos falta porque es muy lento de hacer. Eh, es mucho trabajo, pero da muchos frutos. Esa es la verdad. En entender realmente cómo funcionaba adentro una tienda. Por ejemplo, en el caso de Perú, de esta tienda en Lima, encontré un debate largo entre Ricordi y Villiers. Estas dos eh, tiendas de música, por eh, que Villiers pide ser, tener el monopolio de la venta de música en Lima, al gobierno. Y Ricordi hace la respuesta: dice, no puede haber una tienda de música que tenga el monopolio de la venta de toda la música en el país, eso no, no existe en ninguna parte. Y hay todo un debate legal de lo que eso implica y cuáles son los derechos, etcétera, etcétera, que, que para mí ha sido muy iluminador de, de los problemas de la época, pero es harto trabajo encontrar esas cosas. Gracias. Eh, Não sei, sé, Cacá comentou também um pouco sobre essa circulação de uma música de tradição oral, música popular, versus a música que você Sim, por isso copiei o é, Eu, tira eu tira acho, esse, a, aproveitando esse... aqui, eu acho que Sim. esse que é o X do problema. que é justamente, quando você coloca é, essa discussão no ambiente da ópera ou da música no mundo letrado, a gente tem uma documentação e é um mundo letrado que está dialogando é, dentro do, de um certo paradigma. O problema é quando a gente sai desse paradigma, que é a experiência uhum. da música oral. E quando eu, eu me referi ao anacronismo, não era em relação obviamente à mercadoria. A mercadoria eu acho que uhum. é fundamental e eu trabalho com essa mesma noção. O problema uhum. é como o meu olhar está interessado justamente na mediação com a cultura oral é como a gente consegue não tornar anacrônico esse problema, que fontes mais eu tenho para poder construir essa problemática. Que eu concordo com você. A mercadoria não é um problema, pelo contrário, ela é o que descreve os processos do século XVIII e XIX no mundo atlântico. Não tenho dúvida sobre isso. A questão é que a noção de mercadoria ela é construída. É, dentro de um espaço da elite, vamos chamar assim. E a documentação que a gente tem corrobora esse ponto de vista. Agora, quando você tem uma tradição de cultura oral, é, de ex-escravos, por exemplo, que vão trabalhar com uma outra noção de mercadoria, a gente tem uma fonte muito escassa e eu te provoquei porque eu também estou tentando levantar essas fontes e buscar essas mediações então é, é nesse sentido que eu acho que a Juliana puxou esse fio também né que no fundo que problema é um problema mais que eu tô querendo trazer para você sair da alta da cultura letrada e baixar um pouco e buscar essas mediações que problemas históricos que a gente tem com isso são muito maiores hum. né me parece sim sí. sim sí, perdão. agora entendo mais eh... bom bueno, eu copiei esse artigo que fizemos porque é eh... partiendo de un género musical de la costa del pacífico que es la samacueca un trabajo que hicimos en pensar de qué sirven esas partituras que se imprimen de samacueca o sea, de qué hablan, si es una tradición de la cultura oral qué pasa cuando se imprimen esas partituras, a quién apuntan y todo yo, yo no tengo mucha respuesta a lo que, a lo, o sea, ni, más bien sería por una conversación larga pero sí me gustaría hacer un comentario me acuerdo que esto lo hablamos de hecho con Juan Francisco hace no tanto tiempo atrás. Yo cada vez dudo más de, de leer eso, por ejemplo, el espacio de la ópera o el espacio de la partitura, solo como un espacio letrado o un espacio de las clases altas. Eh, creo que eso parte de la base que son esas clases y esos grupos los que más tenían acceso a opinión, a, por ejemplo, decir lo que querían en la prensa y a que se conserven sus fuentes. Pero... Tengo mis serias dudas de que si realmente representa todo eso. Yo lo pienso siempre en un, en un ejemplo. Eh, en el caso del Teatro de, de Lima, uh, tenemos, hay dos meses, un mes en 1830 y algo, y otro mes 20 años después, en que tenemos la venta de entradas de todo el mes, todos los días. Que, de, todo el, de todo el teatro. Um, y en, en muchos casos ocurre que cuando hay ópera está lleno el, lo de arriba, ¿no? está lleno la cazuela, está lleno lo arriba. Sabemos que estaba lleno. Sabemos, por ejemplo, que estaba lleno en Rossini la que se llama la, la, Las dos cazuelas de mujeres eh, y que mucha gente de los palcos y de la LID no fue. Eh, y el problema es que esa gente de la LID, que fue o no fue, esas son las fuentes que tenemos, son sus opiniones. Su por la gente que comenta en la prensa asunto de todo ese resto de ese, de ese universo de gente no tenemos voz pero son entradas muy baratas son realmente muy baratas o sea es entrada que no es difícil de comprar muchas partituras no eran tan difíciles de comprar y es interesante hasta qué punto circulaban o no además lo que nos pasa a nosotros mucho también es que mucha música que se ha recuperado de la tradición oral eh, son en realidad sabemos que son partituras del siglo XIX es muy famoso el caso de Violeta Parra, eh, famosa can cantautora chilena, que una de sus primeras grabaciones son tres polcas que ella eh, grabó de alguien que se las cantó en el sur de Chile, y que esas tres polcas son de una partitura de tres polcas de 1850, y que, y que en ese trasvasije se nos pierde la conexión, no tenemos cómo hacer, y nos faltan tantas fuentes. Pero creo que pensarlo solo como un fenómeno de elite o ilustrado es. Eh, eh, es como comprarles esa opinión de que solo ellos tenían la voz en el siglo XIX. Pienso que trajo como el de Ana María Ochoa también. Hay, hay, han buscado tratar de salir de esa manera de pensarlo. Y, y, y es tan difícil, sí es verdad, las fuentes hacen difícil, pero creo que ayuda a no pensarlo solo así. Yo tengo mis serias dudas de si algunas de estas partituras que hablan de géneros locales, que hablan de todo, no eran compradas cada vez más hacia fines del siglo XIX por grupos bastante más amplios de la sociedad de lo que uno creería. Um, y, y que a veces, como un poco pasa con la literatura de cordel, ¿no? con la prensa, la prensa en cordeles, que, que finalmente puede ser que una persona lo compraba, pero le enseñaba a mucha más gente, o el resto aprendía, y que hay toda una circulación ahí que no podemos trazar, pero que me parece que es importante no pensar solo en quienes tenían la voz para decir que estuvieron ahí, o que lo compraron, o que lo escucharon. Sí. Um, no sé si hay da para conversar mucho. Sí. Ok tenemos aquí eh, otra pregunta en el chat. Entonces voy a leer la pregunta en el chat de Carlos Miñana, aprovechando que está conectado y puedo oír la respuesta. Y después te doy la palabra a ti Leopoldo. Y bueno, y después viene un comentario de Lois. Entonces pregunta Carlos Miñana, ¿sabes cómo eran los circuitos de circulación de las partituras entre esos centenares de tiendas en América Latina? Eh, no. No, no, por eso quiero hacer este proyecto, um, porque sabemos que están ahí, tenemos datos, tenemos fuentes, pero no, no ha sido sistematizado eso. Me parece que hay muchísimo por hacer, mucho trabajo, porque si, si uno revisa muchas historias de la música en América Latina, es muy común que hablen de los impresores, de ciertas ediciones. Um, en Brasil hay artículos sobre la imprenta musical, en Brasil en el 19, que desde hace 70 años, digamos, se ha escrito, pero, um, pero no lo hemos sistematizado, uh, yo estoy trabajando con el área andina, o sea, Ecuador, el área sur andina, Ecuador, Perú, Bolivia, lo que se podía mover por la costa del Pacífico, ¿no? porque Colombia, por ejemplo, explicando pero Colombia es un caso particular porque es Caribe y Bogotá hay que llegar desde otro lugar, entonces no conecta mucho. Pero um, hay, hay, hay intercambios, hay casos de dueños de imprentas o empresarios que, por ejemplo, viajan de una ciudad a otra para firmar acuerdos, hay acuerdos de edición, acuerdos de exclusividad, eh, hay relaciones, hay intentos de vender esto en otras partes. Esto viene ya desde el siglo XVIII, en esta lista de partituras y libros a la venta en México en 1800. Sabemos que hay cosas, por ejemplo, de Perú a la venta allá también. La circulación, luego de los edictos para el área española en 1776, se abre la posibilidad de comerciar entre ciudades. Entonces, hay bastante circulación. Hay, es muy común para mí encontrar en Bolivia partituras de acá, otras de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que hay que sistematizar mucho más y también esta piratería, un poco lo que preguntaba Paulo antes. Eso me parece que ahí hay mucho que, que sistematizar porque pasa con partituras, por ejemplo. Recuerdo una en particular que se dice danza nacional y no dice de qué país, solo es una danza nacional. He encontrado la misma editada en Perú, editada en Chile, siempre como danza nacional de cualquier parte. Pero más en Bolivia está editada junto con una galería de retratos de presidentes de la República y sigue siendo la misma de Nacional. Entonces, yo creo que eso apunta un poco a, a lo de antes también, esta idea de que estas categorías de lo popular, de cuánto popular es esta música o no, y de, y de, de si es nacional o no nacional, tiene mucho que ver con esta ficción de los títulos y esta posibilidad de circulación que era, era muy poco exacta a veces. Sí. O sea, hay mucho que trabajar. Por eso estoy haciendo este proyecto que, como decía, estoy iniciando este año. ¿no? Así que no sé mucho. Ok, Leopoldo, por favor, tu pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí, super. ¿Qué tal? Eh, felicidades, José Manuel. Me gustó mucho tu exposición. Mira, tengo varios puntos que quiero ser breve para no. Ah. Abusar del micrófono. Eh, en la experiencia que he tenido con archivos musicales, sobre todo de comunidades indígenas mexicanas, que es en donde comencé, eh, que es muy particular en, en, en ese sentido, o sea, es un, son archivos periféricos, realmente periféricos, eh, pero también tuve la oportunidad de, estar en, eh, de clasificar uno en, en Colombia, en Mompox, en, en el Caribe, eh, me di cuenta, o me he, dado, me he estado dando cuenta que esta, todos estos géneros, incluyendo la ópera, podemos dividirlo en dos grandes grupos: ¿no? óperas y bailes de salón, por decirlo de algún modo, eh, dentro de las óperas, operetas, zarzuelas y otros géneros, comillas, eh, de, de los grandes compositores. Eh, veo que hay una resignificación por las, por las comunidades locales, particularmente entonces eh, se utiliza de ciertas maneras particularidades particulares en esas sociedades para generar eh, dinámicas del interior por así decir brevemente eh, en las comunidades indígenas como son muy corporadas es decir hay todo un sistema de, de, de gasto para la fiesta y demás eh, y son muy cerradas entonces el hecho de, de, de importar o pagar música sobre todo de banda, y particularmente para la liturgia católica o inclusive óperas, era una cuestión de estatus que el individuo adquiría respecto del santo, ¿no? respecto de la fiesta para con la comunidad. Pero por el lado de Monpox, por ejemplo, en el Caribe, lo que nos hemos dado cuenta es que las clases, eh, digamos, acomodadas o la élite local, la élite, vamos a decir, comercial y ganadera particularmente, o, o política importaba o, 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 o mmm, incentivaba sobre todo la ópera en las retretas como un estatus vinculado a la clase digamos eh, sí a la clase política eh, que estaba vinculado obviamente con todas estas eh, pues con el desarrollo de, 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 de la de los estados nacionales este, incipientes no de latinoamérica por otro lado eh, eh, las, las marchas o los bailes de salón también son resignificados de, de otra manera, ¿no? Y entonces van a, van a entrar a los rituales mortuorios o a los rituales de casamiento, es decir, a los rituales de vida de las personas, de las comunidades, tanto en el caso mexicano como colombiano, ¿no? De hecho, en Mompox hay una tradición amplísima, grandísima, sobre marchas religiosas que se utilizan para la Semana Santa, para los santos o el santo oral, y no nada más eso, sino también para. Para, para los muertos, ¿no? O sea, para, para un difunto. Eh, de hecho, en Monpox ahí, eh, es muy interesante, hablando a colación de lo que comentabas sobre eh, la circulación de partituras, lo que preguntaba eh, Miñana, y es que en Monpox encontramos una cantidad amplísima, pero brutal, de, de, de tanto de impresos como de compositores latinoamericanos y europeos. O sea, pero grandísima. Desde México, bueno, Estados Unidos hasta Argentina y la Patagonia, ¿no? O sea, básicamente abarcaba todo el continente y por supuesto Europa. Y finalmente, lo único que quiero mencionar sobre lo oral o lo escrito, sí, nosotros nos abocamos, sobre todo en México, a buscar partituras eh, de géneros populares o de géneros, mejor dicho, de la tradición oral, eh, escritos para banda y demás, y, y quiero decir que de cierto, de uno u otro modo, fracasamos porque no las encontrábamos. Y lo estuvimos buscando, Había muy pocos ejemplos de ello. Entonces, no es que no existan, pero son muy pocas. Era un hábito muy poco usual. Como que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el porro, pues como que pasó a la banda y casi no se escribía. Sí hay ejemplos, pero, pero sí se escribía. Y, igual en México, géneros como la chilena que le llamamos, o, o jarabes del valle en, en Oaxaca, no, no encontramos ejemplos o muy pocos de ellos, pero sabemos que las bandas los tocaban. Bueno, no tenemos noticias históricas, pero al menos hasta la contemporaneidad se siguen tocando ¿no? por esta tradición de banda. Solamente sus comentarios. Mm. No, son temas muy interesantes. Yo, yo no sé si yo soy la persona más indicada para hablar. Quizás Marisa puede invitar a Leonardo que se sume, porque yo creo que podría... Leonardo Weissman, que, atra... que creo que ha tenido varias reflexiones sobre... Um, el, el uso de la pervivencia de la partitura en las comunidades en chiquitos que me parece que podrían ser aplicables acá en el decir de cómo estas partituras llegan y se resignifican o se repiensan y creo que ahí un, un algo que mí, siempre me gustó el trabajo de Leonardo esta idea de pensar que porque es sí, digamos que muchas veces funcionan como ayuda a memoria o como objeto simbólico y no necesariamente como partitura porque no a esta cosa que la partitura no es siempre una partitura ah, puede estar ahí porque el estatus está en tener como banda una partitura de que diga una ópera o de que se pero no necesariamente que, que se vaya a tocar o que se vaya a tocar exactamente lo que dice la partitura sino que puede ser que nos en, en el siglo XIX particularmente sabemos que muchas bandas no la, no leían la música o se la aprendían de oído y, y lo que ten, y la partitura se ponía pero porque era una ayuda a memoria o sea ah esta es esta y y se reconoce y uno puede ser, usarla de guía eh, entonces, eso me condice mucho con lo que dices de que muchas no sobreviven porque esas no, no necesitaban esa ayuda a memoria. Ahora, sí me queda dando vuelta a lo que comentaste, que lo diría como una sugerencia, aunque nos vamos a lo de la ópera, pero creo que hay muchas veces la impresión de que la élite promueve la ópera particularmente como género para significar ciertas cosas. Pero te preguntaría si has encontrado algún caso explícito en que encuentres un documento en que integrantes de la élite, por ejemplo, un consejo ciudadano, diga. Preferimos que hagan ópera a otro género porque eso tiene un cierto valor eh, o hay una, una instancia de eso. Porque en realidad cada vez más a mí me da la impresión de que por lo menos la segunda mitad del XIX la ópera funcionaba como un género más, junto con la y todo porque tampoco no es la ópera de un área de Bellini completa con todo su adorno, es, es más bien ciertas selecciones y que funcionan muy bien. En el caso de Lima, por ejemplo, sobreviven las partituras de banda para acompañar las, las peleas de toros las corridas de toros eh, y muchos óperas pero son, son versiones donde esa ópera se transforma como un resabio un, es melódica hay ser, selecciones muy puntuales de, de algunos momentos de ópera eh, no son escenas completas y por tanto es melódica y lo pienso porque muchos cancioneros de fin del siglo XIX como compilaciones de letras para cantar incluyen trozos de ópera como incluyen eh, zarzuela y también canciones populares y, y va todo de la mano digamos no, no se separa te contesto brevemente y con esto termino sí eh, eh, tienes toda la razón D dos cosas encontramos en, eh, en un análisis más o menos sí sí eh, o sea un análisis de bastantes eh, programas de retretas en la costa caribe que no se tocaba eh, en géneros llamemos de locales, locales, no sé, sí. había, hay una completa y sistemática exclusión de esos géneros. O solamente no se anunciaban. Eso, o no se, hubo, no se anunciaban, más bien no okay. aparecían, porque los, los periódicos también eran controlados por las clases, mm. ¿Sí? pero al menos no aparecían, o no querían que apareciera. Claro, que puedan sí. estar fuera de programa, porque eso pasaba en muchas partes, Seguro que el que fondo sí. quedaban para después del programa oficial. Segura, seguramente que mm. sí. Sí, esa es una de las ideas, que las clases también eh, altas o como le queramos llamar, dirigentes, consumían también las músicas populares, pero no se explicita, al contrario, se esconden los papeles en, en, la, en la hemerografía. Eh, sí aparece, por ejemplo, el pasillo y algunos, y algunos este, géneros del interior andino colombiano, pero regresando al punto, es, hay una exclusión sistemática, al menos de lo que se quiere representar, de estas músicas populares. Pero por el otro lado, como bien señalas, todas las partículas que he encontrado o hemos encontrado tanto en Colombia como en México son reducciones de óperas. Arias, eh, cuartetos, duetos, eh, romanzas, etcétera, parte de las, de las óperas no son puestas en escena. Entonces se convierten, como bien señalas, en, un, en, en una reducción. No es, no, no es la puesta en escena de la ópera en el Gran Teatro, sino más bien de extractos que se vuelven fantasías y demás y que son muy populares y son consumidas sin duda alguna por todas las clases aunque si sí hay un discurso como de legitimación por parte de las, de la élite, de decir, bueno, esta es la gran música, o esta es la música vinculada, eso eso sí lo creemos. Leopoldo, discúlpame, porque ese comentario nos lleva justamente a nuestra última pregunta, quedan cuatro minutos, pero sí. creo que vale la pena formularla, ya ves a estar súper cansado, José Manuel, voy. A... No, está bien, pasillo. a las seis nomás tengo que hacer cambio aquí con mi hijo. Ya, vale, entonces, preguntaba justamente Eloisa Valenci, la, la Cuestión de las mm. versiones facilitadas. Dependiendo del nivel de dominio del instrumento, se podían crear nuevas versiones de una misma obra. ¿Eso mm -hmm. envolvería un estudio aparte? Sí, sí, totalmente. No, yo no he encontrado tantas ocasiones en que eso ocurra, pero sí ocurre. Ocurre que hayan versiones a distintos niveles de, del mismo repertorio y me parece muy interesante también, por ejemplo, en el caso de canto, versiones para cantar en español e italiano en versiones más avanzadas. Eh, y sí, para piano para distintos niveles ocurren eso y, y como todo este repertorio necesita más estudio. Y, y complementando la pregunta de hizo entonces muy probablemente ese repertorio facilitado sea una muestra de una partitura hecha para ser tocada. Si no, podríamos entonces usar la obra compleja como era inicialmente. Es, es que todo eso mismo, aquí ya estamos como llegando al cierre, pero ese creo que es el meollo, el, el punto clave del asunto. En principio, todas estas partituras son para ser tocadas. O sea, refiero, esa, yo no quito que eso sea el punto. Eh, por eso, al pensarlas como mercancía, es salir de eso para entender cómo funcionan en el mundo real, digamos, y no es lo que pretendes. Y sobre simplificar, sí, justamente muchas de las partituras que están anotadas, muchas de las declaraciones que hacemos de manuales, demuestran que claramente se simplificaban al tocarlas, que no se tocaba todo. Lo podemos conectar con la sesión de la vez anterior con Juan Francisco Sanz, en que justamente también habló de eso, ¿no? de que las técnicas de piano se podían simplificar mucho para que cualquiera pudiera tocar eso, eh, y no necesariamente las personas más entrenadas. Y también hay dos cosas ahí extras. Una, el prestigio para alguien que está aprendiendo música de mostrar sobre el piano una partitura que se vea muy difícil de tocar. Por ejemplo, eso es muy común en pianistas con buen ojo comercial. Henry Hertz, por ejemplo, muchas de sus partituras, la primera página se ve muy difícil de tocar. Pero no es tan difícil como parece. Eh, pero se ve, se ve como que realmente... Eh, eh, y eso está diseñado así, en fondo. Después es fácil la partitura. Pero es para dar esta impresión, al ponerla en un piano, de que esto va a ser... Okay, que, ¿Cómo se va a lucir la persona? Lo segundo es un tema de género. No necesariamente se ve bien, y eso progresivamente es difícil. Que... Quiénes pueden tocar eh, músicas muy virtuosas, si corresponde que una mujer en privado o en público toque algo demasiado virtuoso no, cómo eso se condice con, con, con esa música. Hay todo un lado ahí con el sentimentalismo de la música versus el virtuosismo, que se ha estudiado todavía poco, siento. Um, porque realmente los ataques pueden ser muy, muy fuertes si alguien tocaba eh, muy virtuosamente eh, un repertorio que no, le, no correspondía. Recuerdo cuando el famoso crítico musical, este eh, Dwight, el crítico de Boston, que tenía un, un diario de sus críticas, digamos, publicado, critica a Teresa Carreño y le dice que toca tan virtuoso que se está prostituyendo por cómo toca. Como que tocar así para vender entradas es prostituirse. Pero al mismo tiempo sabemos que muchas mujeres en público y en privado tenían que tocar con guantes, eh, lo cual te impedía tocar. A, a esa, ese nivel de virtuosismo. ¿sí? Entonces, hay muchas capas como por qué algo sería virtuoso o no, por qué simplificarlo. Son comerciales, son de género, son de cantidad de estudios, son si son profesionales o no. Eh, se me parece que al final es bueno para ir cerrando esto, es decir, de nuevo, eso nos apunta que estas partituras son muy complejos como objetos y, y el solo mirarlo como una partitura para ser tocada no nos habla de todas esas capas que ocurrían en cada situación particular en que esa partitura existía y que donde me parece más podemos todavía buscar opciones y todo. Bueno, muchísimas gracias. Son las seis en punto parece como si tuviéramos una clase enseguida en la misma sesión de Zoom <laughs> muy obrigada a todo el mundo por la presencia uh, el video va a ser publicado en YouTube entonces, en fin, con esa conexión y tal, va a poder asistir eh, José Manuel nuevamente muchas gracias muy interesante y pues muchos éxitos en, en lo que viene de esa investigación ya 2024 te volvemos a invitar eso. para conocer las, las, las conclusiones de la investigación. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias de verdad. Todas las preguntas y la invitación.